Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Tower of Fantasy y en este caso vamos a hablar sobre las mejores combinaciones junto a Frigg, así como los cambios que recibirá de cara a la versión global. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Bueno, gente, en primer lugar, muchísimas gracias a todos aquellos que os estáis suscribiendo al canal y marcando la campanita para no perderos nada de las notificaciones sobre los vídeos que voy subiendo de Tower of Fantasy. A todo el resto de gente, que es la inmensa mayoría que sigue viendo los vídeos, gente, se agradece muchísimo si apoyáis el contenido con vuestra suscripción. Dicho esto, comenzamos, ¿vale? Frigg, personaje DPS, resonancia DPS de ataque, tipo elemental hielo, ¿vale? Cuenta con una ruptura de 8 y también cuenta con un valor de recarga de 8. Lo cual, bueno, si lo comparamos con otras armas, la verdad es que tiene unos atributos bastante equilibrados. Primero de los cambios que está sonando muchísimo para la versión global, ¿vale? Si entramos en towerfantasy.info, que ya sabéis que es una página de referencia que suelo utilizar mucho, tanto para tema de contenido aquí en los vídeos como en stream, todavía vemos que solamente está disponible la versión, ¿vale?, del servidor chino. Una cosa que está sonando muchísimo desde que se pudo jugar la beta es que es probable que en nuestra versión, en la global, tengamos resonancia de tipo hielo, ¿vale? Al igual que teníamos en Nemesis, que es el promocional anterior que todavía tenemos activo, ¿vale? Teníamos esta resonancia de tipo Volt, lo cual aumentaba tanto el ataque como la resistencia de este elemento. Es muy posible que también salga Frigg, que en China no tenía esta resonancia, con la de tipo hielo. Aquí pueden ocurrir dos cosas: que la resonancia sustituya a este efecto pasivo que tiene de dominio congelado, ¿vale?, que sería lo más evidente, o que mantengan este efecto pasivo, que también le da un tipo de juego muy personal a Frigg, ¿vale?, ya que se basa mucho en él, y además añadan la resonancia. En el caso de tener las dos, gente, el banner que vamos a tener de Frigg va a ser muy, muy, muy tocho. Estaríamos hablando de un personaje tier S++. O sea, realmente, como en la versión global salga con la resonancia más el efecto pasivo, va a ser una puñetera locura. Pero como ya digo, de momento son solo rumores de lo que se pudo ver en la beta. Veremos en la versión global qué tenemos. Más cambios que podrían recibir. Por supuesto, al igual que ocurrió con Nemesis, si os dais cuenta, tenemos varios de sus efectos de dupe, ¿vale? Lo que sería aumentar las estrellas del arma, que ya en el caso de Nemesis, si nos ponemos a comparar la versión china con la global, algunos de ellos vimos ciertas reducciones de daño bastante importantes. Lo mismo podría llegar a ocurrir con Frigg, ¿vale? Tanto en el daño del primer dupe, como el de 3 estrellas, o como el de 5, es bastante llamativo, podrían llegar a recibir algún retoque. Lo mismo, ¿vale?, si vamos al tema de las matrices. Las matrices de Nemesis también tuvieron ciertos cambios de la versión china a la global. En este caso teníamos el efecto de que cuando un objetivo era curado aumentábamos su ataque de tipo Volt hasta un 25%, ¿vale? En cambio, en la global manteníamos lo mismo, pero hasta un 15% de máximo, ¿vale? 20 segundos por igual en ambas versiones. Pues en el caso de las matrices de Frigg, contamos con este cambio entre armas de tipo hielo que aumenta nuestro ataque también hasta un 25%, como teníamos en la versión china con Nemesis. ¿Puede ser que esto se vea reducido hasta un 15%, como ha ocurrido con las matrices de Nemesis? Con los cambios que estamos recibiendo en la versión global, todo apunta a que pudiese ser así, así que, gente, tengámoslo también en cuenta. En cuyo caso, si las matrices pues también se ven reducidas, se ven nerfeadas, tendríamos otras mejores opciones, ¿vale? Porque al final Frigg es un personaje de DPS, por lo tanto tenemos que utilizarlo con ese rol principal, ¿vale?, de hacer mucho daño. Así que pues podríamos meter el mítico Crow 2, Samir 2, por ejemplo, que nos va a dar muy buen aumento al daño total. Por lo demás, mencionar muy rápido, para aquel que no conozca el efecto pasivo, lo que hace es que creamos una zona helada, ¿vale?, por una duración de 25 segundos, donde tenemos varios beneficios, entre ellos que no se consume, por ejemplo, el dodge mientras estemos utilizando el arma de Frigg, ¿vale? Y además tenemos otros efectos que aumentan el ataque total de las armas de tipo hielo, así como la ruptura. Además, a medida que vamos desbloqueando dupes adicionales, podremos stackear efectos añadidos. Y sí, gente, estamos frente a un personaje que escala muy bien con los duplicados. Por lo tanto, para aquellos jugadores que vayan vía free to play, requiere una gran cantidad de inversión de recursos. Por lo tanto, hay que tener muy claro si queremos hacer estas compos de tipo hielo de cara a futuro.
Y hablando sobre composiciones, vamos directamente a ello, ¿vale? Lo que serían las builds meta que vamos a poder formar una vez que tengamos disponible este nuevo personaje, esta nueva arma. Hay que tener en cuenta que ya lo hemos mencionado, rol DPS, su función dentro de nuestra combinación de armas va a ser la de meter el máximo daño posible, por lo tanto va a pisar otros personajes que también tienen este mismo rol de burst o de máximo DPS, como podría ser el caso de Samir o el caso de Crow. Pero bueno, al final se juegan en otras compos distintas en base al elemento bot. Está bien tener alternativas y al final esta variedad, ¿no?, de composiciones elementales. Vamos con la primera de las builds o composiciones, gente. DPS Sustain, ¿vale? La cual vamos a tener un daño muy elevado y vamos a ser autosostenibles con las curas que nos van a ir dando. O bien Némesis, que es un personaje que es capaz de meter muy buen daño añadido a un equipo de ataque. O en caso de no tenerla o no querer jugarla, podremos incluir Coco, que se va a beneficiar de los efectos de tipo hielo que nos da Frigg, además de añadir una burrada de curaciones. Lógicamente, el dúo de DPS va a tener que ser sí o sí con su Subasa para sacar la resonancia de ataque. Esta composición, cuando estemos jugando en party, ¿vale?, va a aumentar mucho nuestro daño. Además, es una composición también muy sostenida para gran parte del contenido, porque vamos a tener una recarga muy rápida junto a Subasa y Coco. Por lo tanto, vamos a poder hacer la rotación para bufarnos con el arco de Subasa, curaciones cuando necesitemos con Coco, y centrar todo nuestro gasto de energía principalmente para spamear muchísimo daño con Frigg. A continuación tendríamos la siguiente build, ¿vale?, lo que sería el equipo DPS de elemento hielo. En este caso meteremos todo aquello que nos pueda otorgar más daño. Contamos con una muy buena ruptura de escudo, no solamente gracias a la zona de la de Frigg, sino que tenemos a Meryl, que cuenta con una ruptura elevadísima. Tenemos un daño AOE brutal y seguimos manteniendo a Subasa con esa resonancia de ataque, ¿vale? Por lo tanto, en grupo vamos a tener un DPS muy disparado, teniendo en cuenta el buffo de daño que nos aporta, más el buffo de daño que nos da Frigg, más como finalmente salga con la resonancia de tipo hielo. También vamos a aprovecharlo con Meryl, que además nos va a dar ese sustain de curación con los dupes a medida que vayamos rompiendo escudos, así como otorgar más escudos para que, pese a no tener support, tengamos una composición muy sólida y autosostenible. En la siguiente opción, gente, tendríamos Frigg, Subasa y King, lo que serían tres personajes de DPS con buena ruptura de escudo, con la resonancia de ataque, con muy buen daño zonal. Nuevamente contamos con los buffos de Subasa para disparar nuestro daño, y esto sería una composición centrada puramente en hacer el mayor daño posible en lo que sería un contenido de roaming, de exploración de mapa, bosses de mundo abierto. La verdad es que vamos a sacar unos números de daño muy elevados, así que para aquellos amantes de hacer muchísima pupa, composición muy autosuficiente, muy dañina, y además con esa ruptura que nos otorga aquí. Y por último, en la siguiente build tenemos lo que sería la composición de tanque burst, donde tendremos la resonancia de tanque junto a Uma y Meryl, a lo que sumamos Frigg como elemento punto de daño, lo cual también va a disparar mucho nuestro daño junto a Meryl con esa composición de hielo, y contaremos con una ruptura de escudo brutal. Estamos dejando fuera a Subasa, ¿vale?, que utilizaríamos en las rotaciones para aumentar nuestro daño, pero a cambio estamos ganando muchísimo aguante, estamos ganando muchísima ruptura de escudo, tenemos un AOE brutal y ese daño punto que nos ofrece Frigg. Por lo tanto, composición tanto para el juego en mundo abierto como para cuando estemos haciendo contenido instanciado en grupo. Si nos gusta jugar una composición de tanque muy agresiva, va a ser una opción muy sólida y muy interesante, con muy buenos números de daño también. Así que nada, gente, esperando estaremos para ver los cambios que recibe Frigg en la versión global. La verdad que es sorpresón que vaya a llegar tan pronto, ya que en la versión china llegó varios meses después del lanzamiento. Desde luego, ya lo mencioné en el vídeo anterior, esto va a dar una patada al meta, va a originar muchas nuevas composiciones y builds, lo cual debo decir que me encanta. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Tower of Fantasy. Cualquier cosa además que queréis añadir, como siempre, aquí abajo, gente, en la cajita de comentarios. Además, ya sabéis que estáis invitados a seguirme en mi Twitter, @yugogames3y, donde estaré compartiendo todas estas plantillas que voy haciendo, vale, para este tipo de vídeos, así como en mi Twitch, yugo3y/tv, donde hoy estaremos hablando sobre los mejores métodos para prepararnos de cara a la llegada del nuevo promocional y así farmear todos esos cristalitos que vamos a necesitar si queremos montar una build alrededor de Frigg. Dicho todo esto, gente, me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós.